Claro, sí, pertenezco a un grupo. Moviendo colitas y sacando sonrisas por ahí. ¿Lo tuvieron conocimiento de este caso del parque? Sí, de la claro, justo en la madrugada que me reporto en el Facebook y me doy cuenta que la señora Irma reporta un caso de un perro que lleva abandonado más de 2 meses. Lo que pasa es que el dueño ha fallecido y ha dejado a cargo el nieto, y el nieto es un menor de edad y vive con sus abuelitos, y de vez en cuando iba a darle de comer, pero ahorita el animal se encontraba en totalmente de abandono. ¿Dónde está? ¿En qué lugar? En el Parque de la Libertad, al costado del colegio 21010. ¿A qué hora más o menos te apersonas tú? Yo había coordinado en la madrugada con la señora que me iba a personar a las 8:30, y justo me contacto con el señor Ramírez y le comunico que para que me apoye, ¿no?, con la escalera que se va a necesitar. Entonces coordinamos esa hora exacta y fue el rescate del perrito, ¿no? Lo rescatamos al perro, tenemos fotos, videos. ¿Cómo está de las evidencias? El perrito está deshidratado porque la gente lograba brindarle comida por abajo del portón, pero agüita no, y el animal se encontraba deshidratado, se la ha desparasitado y le han puesto el veterinario González lo ha aplicado, la ha desparasitado y le ha puesto sus vitaminas. ¿Dónde se encuentra? El animalito ya se encuentra en la base, porque la señora, terminando su servicio, va a ir a lo va a recoger, lo va a dar a un temporal, pero cuando ya esté mejorcito se le va a brindar en adopción. ¿Y el animal había reconocido a la señora que le había estado ayudando? Sí, lo reconoció. ¿Y la señora que le estaba apoyando de dónde es? La señora trabaja en la municipalidad. ¿Cómo se llama? Está encargada de ese parque, ¿no? Sí, está encargada del Parque de la Libertad, la señora Irma. ¿Cuántos días te ha abandonado? Ya tiene más de un mes. ¿Qué, por acá la metían comida? Sí, por abajo. La gata está ahí, de los platos de... Porque usted se ha abierto para que veas los platos, todo que está tirado. Eso ya tomó fotos. ¿Qué, y los dueños? No tiene, el dueño ha muerto, de cáncer. ¿Ves que yo limpio acá como 3 años en esta calle y yo conozco la historia de todos los vecinos? Ese pechito. O sea que está una semana ahí abandonado. No más. Ahí. Osito. Ya. ¿Usted nos puede acompañar a la base para que hable con? No, yo tengo el trabajo ahorita. Llámalo. No, después van a llamar al perrito porque están que nos toman fotos. No, digo. Es una buena acción, ella se encarga de todos los perritos de ahí, los para a su cuidado. El día de hoy en la mañana, ayer de noche nos comunicaron para el día de hoy un apoyo de un rescate de un animalito, ¿no? Que según lo que indica, al parecer ha estado abandonado en un domicilio que también yacía abandonado, ya que al parecer, según lo que indican, el dueño ha fallecido. Este animalito ha estado ahí como 3 meses, ha sido en el Parque Libertad, ¿no?, al costado del colegio. Y según lo que refieren, que los vecinos y una trabajadora de la municipalidad que está encargada de ese parque ha sido el que estaba alimentando a este animalito debajo del portón, ¿no? Debajo del portón le ha estado dando su alimento, su agüita, y este animalito estaba a la intemperie abandonado, ¿no? Como ustedes van a ver, van a visualizar, ha estado abandonado ahí en dicho terreno, bajo la lluvia, ¿no? Casi como más de, como dice, 2-3 meses que no ha estado cerca el calor, el cariño de un ser humano, ¿no? Entonces, han coordinado con los animalistas, en este caso con la asociación animalista, con la señora de los vecinos, con la señora de medio ambiente, y se ha podido, con el apoyo también, valga la redundancia, con el apoyo de la escalera de los bomberos, que hoy tomamos la escalera de los bomberos, nos apoyaron para poder sacar a este animalito, que gracias a Dios la misma señora, trabajadora de medio ambiente municipal, va a ser la que le va a adoptar, ¿no? Todos ven ahí en el video, van a visualizar la reacción del animal, que reconoce a la señora que la ha estado alimentando todo ese tiempo y comienza, ¿no?, a hacerle cariño, ¿no?, comienza a alegrarse, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que aquí en Huaral existen, en Huaral, Chancay, existen varios grupos animalistas. Nosotros estamos disponibles a apoyar a todos, siempre y cuando esté a nuestro alcance y no nos quite mucho tiempo de nuestro trabajo, porque es un trabajo de seguridad ciudadana, preventivo y masivo. Pero mientras esté a nuestro alcance, ¿no?, en lo que podamos, vamos a poder ayudar, ¿no?, en beneficio de nuestra sociedad, en un beneficio común, ¿no?, de toda la población.